¡Ay, que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Ay, que viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me come! Hola, hola, ¿qué cuentas? Aquí el Caquitas metiéndose dentro de vuestras casitas en un nuevo capítulo de Dior del 1886, el turro más caro del mundo. En el capítulo anterior nos quedamos con que íbamos a inspeccionar la carga de la United India Company y mi novia Rani me iba a enseñar una cosa que me iba a dejar con la boca abierta, a ver si es verdad. ¿Y ahora qué? Inspeccione la carga. Venga. Busque marcas distintivas en las cajas. ¿Marcas distintivas? ¡Qué bien hablas, amor mío! ¡Preciosa mía! Busca la insignia. Los contenedores que buscamos tienen la insignia de la compañía. Vale. ¡Uf! Esto va a ser un lío. ¿Esto por qué no lo haces tú? Me da pereza hacerlo, pero en fin, voy a empezar a buscar. Buscar la insignia de la compañía en los contenedores. Vale. ¿A esto le llaman contenedores? Busque bueno, la sí. insignia. ¿A esto se le llamaba contenedores? Ah, insignia en color rojo. Vale. Como si aquí no hubiera rojo. Nada, nada. Para arriba, para abajo. Hay un montón de... Por favor, ¿no me puedes dar una pista? Caliente, rojo, caliente, frío. Aquí no hay nada. Esto parece el plano final de En busca del arca perdida, Indiana Jones. Hay demasiadas cajas. ¿Tú lo llamas contenedores? Uno. ¡Oh, uno! Inalcanzable. ¿Inalcanzable? Te subes en un sitio y lo coges. En fin, habrá que buscar otro que esté en el suelo, ¿no? Porque si no, no le veo yo... Hay que hallar una que podamos alcanzar. A ver... Vamos a hallar una. Me gusta mucho el verbo hallar. ¿Lo has hallado? ¿Lo has encontrado? ¿Lo has cogido? Aunque coger en países de Latinoamérica significa otra cosa. Yo siempre digo coger y ellos dicen agarrar. Debe haber una razón para ello. Todavía no sé. Si me podéis dejar en los comentarios, os lo agradecería mucho. Porque siempre me dicen que no diga coger, que diga agarrar, así que no sé por qué será. Vamos a ver, cogemos esto, perdón, agarramos esto y vemos que es una especie de bombilla. No queremos quedar atrapados. Deprisa, vale, vale, perdona. Venga, pues, aquí está, abajo, la insignia roja. Te encontré. Vamos a ver qué hay. Mire, esto debe ser lo que buscamos. Este cargamento... Ayúdeme a bajarla. Sí, señor, está lleno de PlayStation 4, seguramente, de bundles con The Last of Us. O a lo mejor no, a lo mejor hay palomitas. A lo mejor carne guisada. A lo mejor tenemos, no sé, setas arrapiñadas. Una palanca. ¿Qué puede haber? ¿Qué puede haber? ¡Qué nervios! A lo mejor cascos inalámbricos. No, 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 ya sé lo que es. Algodón de fresa. Sí. A ver, sí, 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 sí. Ay, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué? Observe con atención. What? Vea la maldad que combatimos. No veo nada. ¡Vampiros! ¡Oh! ¡Vampiros! No puede ser. What the fuck? ¿Cómo? Sorry. Los híbridos están consolidando su poder. ¿Qué es esto? Protegidos por los licántropos en su tierra. Y los llevan a Estados Unidos. Y esparcen su enfermedad. Lord Hastings no puede ser uno de ellos. ¿Será un vampiro? Muchos en Whitechapel han visto a su noble señor merodeando por las calles, cazando a mujeres de la noche. ¿What? ¿El primer ministro británico? Así las llama usted. ¿Cómo cree que el asesino logra seguir evadiendo las redadas del comisionado Doyle? Ah, o sea que... Whitechapel se ha convertido en su fuente de alimento. De ahí viene Jack el Destripador, que nunca le cogieron. Dios mío de mi vida. ¡Ay, no! Lo siento. Lo siento. Sé que eres una criatura que tienes derecho a la vida, pero bueno, si estás muerto, ¿no? Eres un vampiro. Madre de Dios, me acabo de enterar. ¿Cuántos más puede haber? ¿Un montón? Suficientes para infectar la ciudad. No, 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 hay que quemarlos. Hay que quemar los contenedores estos. No puede ser que el primer ministro británico sea un vampiro y que además sea el destripador, el Jack el Destripador. Pero bueno, de lo que se entera uno, la verdad. Qué maravilla, los videojuegos te enseñan historia. Por Cristo. Por Cristo. ¡Madre mía de vida! ¡Madre mía! Y esto se lo van a llevar a Estados Unidos y lo van a infectar de vampiros, de licántropos, de híbridos. This is the end. This is the end. Ayuda a Lakshmi. Bueno, yo la llamo Rami. A destruir los contenedores. Venga. Venga, venga, sí. Destruimos todo lo que podamos. Encontré combustible. Perfecto. Pues venga, échalo, ¿no? Y yo enciendo el cigarrillo, digo, enciendo el combustible. Y todos los que tengan el emblema rojo este, pues los vamos quemando. Aunque no sé, no podríamos abrirlos y apuñalarlos, porque es que quemarlos va a provocar un humo que se me va a meter en los pulmones y voy a estar fatal durante una semana. Voy a estar ronco una semana. En fin, aquí hay otro de estos de que parece ser que no me deja cogerlo a mí. O sea que yo lo enciendo y tú lo echas. O sea que tenemos los roles bastante predefinidos, ¿no? A ver, mi yo mechero. Enciendo este. Prepare perfecto. Otro. Venga, vaya preparando usted otro, señorita Rani. Rani Lakshmi, reina de las Indias. Princesa preciosa de mi amor. A ver. Muy bien. Eso es. Fenomenal. Qué bien se te da todo esto del piromanís, de la piromanía, ¿no? De ser pirómana. Esta está lista. Esa lista, lista. No era un contenedor, ahora es una caja, ¿eh? Vas cambiando. Eres polisémica. Muy bien.
Utilizas distintas palabras para un mismo objeto. Bien, tienes una riqueza en tu vocabulario, fenomenal. Venga, uy, casi me quemo yo. Me quemo el bigote, ¿sabes? Porque Galahad tiene un bigotón que te cagas. A ver. Keep very clear. Vamos a mantener eso limpio. ¿Y dónde miras? Ayúdeme a subir ahí. Vale, pues habla. Hija mía, no puedo leerte el pensamiento. Me encantan esas botas. Lo he dicho en otros capítulos, pero es verdad. Mira qué preciosa es, y es que me encanta. Buscaré Rani. Algo para ayudarle a subir. Vale, una escalera me vendría mejor. Ahí hay una escalera. Mira, me lees el pensamiento. Me lees el pensamiento, preciosa princesa, reina de las Indias, Lakshmi Rani, mi rebelde bonita que me está abriendo los ojos y me está haciendo ver que estoy luchando por el bando equivocado y por eso Lord Percival hablaba con ellos. Encontré más combustible. Vale, fenomenal. Perdón, me he atragantado con mi propia saliva, me suele pasar. Encontré más combustible. Pues venga, vamos a ir quemando cosas. Pero se va a quemar todo el almacén. Mira, el almacén está quemado. No hay una manera más racional de hacer esto. Es que voy a acabar quemándome yo mismo. Por seguir tus consejos, bien. Rani. Está lista para encenderse. Pues venga, la enciendo. Madre mía, qué misión más rara, ¿no? Sacar el mechero todo el rato. Smoking strictly prohibited. Fumar está estrictamente prohibido. Vayamos con los demás. Muy bien. Chicas, estoy oyendo. La carga restante. Venga, venga, sí. Uy, 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 venga, usted vaya destruyendo la carga restante que yo mientras voy acabando con estos. Eso es. A ver. Vamos a ver, nos vamos a cargar a estos. Ya sabéis que son muchos. Vamos a tirarles una granada. Así que lo que haré será ir matando a los primeros y luego haré una transición para que veáis cómo mato a los últimos. Porque si no, vamos a estar aquí 20 minutos. Porque hay un montón y van saliendo nuevas oleadas y van saliendo pues nueva gente, nuevos malvados, nueva gente con... Sección encendida, fenomenal, Lakshmi Rami, te amo. A ver, voy a quedarme un poquito aquí hasta recuperar la salud, no vaya a ser... Estoy bajo mucha presión. Que muera delante de vosotros si estoy bajo mucha presión. Me gusta como Galahad expresa sus sentimientos. Ya a finales del 19 había hombres que se abrían a las mujeres. Explicando que tenían ansiedad y que necesitaban un ansiolítico. Ahí va. Man, que me han tirado una de esas. Me voy. Madre mía, no sé si voy a salir vivo de este almacén. No tiene pinta, ¿eh? No digas que me hace mucha gracia de nada. No digas que te están acorralando, que les das alas a ellos. No ves que te van a oír y les va a subir la adrenalina como diciendo, el pobre está fatal. Anda, venga, acaba con ellos un poco. Me gusta matar a gente con bombín, no sé por qué. Es como matarse entre caballeros, ¿no? Por cierto, la gente que ha criticado este juego, bajo mi punto de vista, está equivocada en un aspecto esencial. El juego es tiene lo mejor de una película y lo mejor de un videojuego. Es como ser el protagonista de una película y es... Gráficamente, no sé si lo estáis notando vosotros. Poned en grande esto, lo ponéis a 1080, poned los cascos, pero es una auténtica pasada. Bueno, hemos hecho una transición porque casi nos los hemos cargado a todos. Ahora bajamos en el ascensor con Rani Lakshmi, la mujer de mi vida, que tiene una pinta genial, con ese tercer ojo en la frente. Y lo que os decía, este juego, cuanto más lo juego, más me gusta. Es posible que sea corto, pero como yo soy un poquito manco, me está durando lo suficiente. Vamos a contenerlos mientras ella incendia las cajas de aquí abajo. Vamos a hacer una pequeña elipsis o paso del tiempo después de matar a este. Vamos a la última oleada. Eso es, uno menos. Vamos a ver si nos cargamos a este. Eso es, la verdad es que estoy mejorando. Me estoy mejorando. Hacemos esta transición, me pongo detrás de este. He matado un cañonero que había ahí arriba. Hemos despejado el área. Y ahora vamos a incendiar los últimos vampiros que hay aquí. Vampiros, híbridos, hombres lobos, sabe Dios lo que habrá aquí. Esto sería como... Ya es la última. La última, me encanta, vámonos. Sería como un buen escenario para Harry Potter, ¿no? ¡Oye, oye, oye! ¡No, no, 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 no! ¡Eso es un hombre lobo! ¡No, no, no, eso es un híbrido! ¡Dios! ¡Tiene un pelo! ¡No, no, no! ¡No, que viene por mí! ¡Que viene, que viene! ¡Abre la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Ay! ¡Que me come! ¡Mátale! ¡Uy, Dios! No sé si le ha matado o le ha dejado aturdido. O sea que se han salido de sus cajas algunos de los híbridos, hombres, lobos, vampiros. Algunos de los ancestros. ¡Elimina a los licántropos! ¡Dios!
de mi vida. Dios de mi amor. A ver, una cosa, si me van a pasar... ¡Ay! Me está mordiendo por detrás, me casi se la mar. Me están dando zarpazos. Voy a utilizar la técnica que utilicé la última vez que maté a hombres lobos, que fue... ¡Ah! Que fue buscar una esquina. Y desde la esquina, ¿ves? No me pueden venir por detrás, solo me pueden venir por delante. Busco una esquina contra la pared. ¡Eso es! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡X! ¡Qué malos son! ¡Toma ya! ¡Dispara! Eso. Desde la esquina, teniendo cubierta la espalda, veo que solo pueden venir por delante. Y ahí puedo acabar con ellos. Darle a la X para hacer voltereta. ¡Ay! Pues me han venido por detrás. Eso es que no me pega contra la pared. ¿Dónde está Rani? ¡Ayúdame! ¡Que viene! ¡Ay, Dios! Me ha vuelto a dar. No le he dado a la X con suficiente antelación. Me casi se la marsala. Vamos a ver si conseguimos hacerlo ahora. ¡Aquí! ¡Ay! Me ha vuelto a dar. Yo creo que no voy a salir vivo de esto. Hay por lo menos dos licántropos, dos hombres lobos. ¡Ahora le he dado bien a la X! ¿Veis? El sonido de los casquillos en el suelo es muy chulo. ¡Estoy recargando! Me encanta que diga eso. Es como para avisar al jugador más que al personaje, ¿no? Tengo el corazón a 100. Ahora no puedo fallar, ¿eh? Porque si no muero. ¡Eso es! Voy a ir a la voltereta y cuando se va le disparo. ¡Eso! ¡No le he matado! ¡Ay! No había visto que este me venía por el otro lado. ¡Malditos licántropos! Me están haciendo la vida imposible. Eso es, la voltereta bien. Te voy a disparar un poquito más, a ver si te bajo de salud. Yo creo que no le he dado. Eso es. Hay que tener paciencia, ¿eh?, para acabar con los licántropos estos. Y acordaos de esta técnica que me he inventado yo solo. No he visto ningún gameplay, lo mismo es una mierda de técnica. ¡He matado a uno! Pero a mí me gusta, ponerme contra la pared. La aprendí en Minecraft contra los... ¡Yipi! Contra los Slenderman. Vale, lo malo es que si a ese no le mato, va a revivir. Ay, pero no puedo ir hacia ese porque si no me va a matar este. Madre mía, qué mal lo tengo. ¿Veis cómo el otro está ya casi reviviendo? ¿No tengo balas? No me fastidies que no tengo balas. No puede ser que no tenga balas. A ver, ¡uy, va! A ver, el otro, tengo solo 5 balas de este revólver M4 Dragoon. Es como Dragon. A ver, este. Eso es. Tengo que matarle, pero ya. Porque si no, el otro me va a revivir enseguida y me voy a quedar aquí toda la eternidad. Venga, aparece el lobito. El lobo, qué gran turrón. ¿Qué hago? ¿Le habré matado yo? Me tengo que acercar. No sé qué hacer. Venga, lobo. Uy, va, ha revivido. No puede ser. Venga, voy a por ellos. Rápido. Ahí tengo a los dos. Eso. Me encanta el queso. Claro que necesito recargar, además me había quedado sin arma. Toma, voy a hacer contigo una alfombra. No, una chaqueta. A ver este. Lo siento, amigo, adiós. Ay. Oh, y luego se convierten en humanoides. Pero homínidos. Ahora dos. Ahí hay una puerta. Pues vamos por ella, hija mía, porque ya no puedo más. Estoy con los nervios de punta. Debbie, sí, qué Rani. Alegría oír tu voz. ¿Rani está herida? No, aún no, pero rápido, derriba la puerta. Enseguida, Rani. Venga, que nos vamos a asfixiar con el fuego este que hemos provocado nosotros mismos. ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué, Galahad? Hemos visto lo que no queríamos ver, estábamos ciegos. ¡Hostias! ¡Costal de mi vida! No, perdón, que he dicho una palabrota. ¡Hombre del cuello, salva la vida a Debbie! Eso. XXX, eso va a tener buenas consecuencias. Si salvas la vida a Debbie, eso es. Seguramente no te matarán los rebeldes. Te tendrán el cariño que te deben tener. ¡Venga! Bien. Madre del amor hermoso lo que ha pasado por aquí. Madre del amor hermoso lo que ha pasado por allá. Creí que no volvería a verte, hija mía. ¿Cómo nos encontraste? Ya no hay tiempo. ¿Es su hija? Las fuerzas de la compañía se reúnen en el patio. Qué joven para tener una hija. ¿O será una forma de hablar? Caballero. Vamos, Galahad. No tiente la suerte. Hemos terminado aquí. Uf, Dios mío de mi vida. Estoy sin palabras. Estoy pensando, Lord Percival se veía con estos, hablaba con ellos, con los demás allá. Claro, ahora he abierto los ojos. Ahora no sé qué pensar de mi vida. Tengo que solucionar esto. Te amo. El consejo debe ser informado de este horror. Tenga cuidado, caballero. La compañía no tendría éxito sin amigos poderosos en el gobierno. En los muelles vio cómo hasta sus filas fueron infiltradas. Si es como usted dice, yo hubiera sospechado. La guerra está en contra de los híbridos. Usan a la United India Company para esparcir el terror por todo el mundo. No puede ser.
Tiene que ayudarnos. Te amo, quiero besarte. Soy un caballero. Bésala. Puede proteger el reino, no hacer que se desmorone. No, ayúdala, bésala. No confía en nadie. Hazle un hijo. Adiós, caballero. Te amo. Me hubiera gustado conocerlo en otras circunstancias. A mí también, te amo. ¿En dónde la encontraré? Murmure mi nombre en Whitechapel y ahí estaré. Está en Whitechapel y hay que murmurar su nombre. Lakmi, Rani, Rani, Lakmi, te amo. Muy bien, pues hasta aquí el capítulo de hoy. De todas maneras, vamos a ver el capítulo 10, la cinemática, si os parece. Vamos a acabar con las cinemáticas, confrontaciones. ¿Qué demonios ocurre? Lo siento, ahora no, Izzy. Ya no estoy enamorado. ¡Ignorarme! ¡Lo vi en Whitechapel! No estoy enamorado de ti ya. ¿Qué? Ahora quiero a Rani. ¿Acaso me siguió? Estaba preocupada. Huyó como un loco tras la batalla en el puente. No sabe nada. Sabe menos que nada. ¿Es algún tipo de infiltración clandestina? A eso se dedica. No es el momento. Soy espía doble. ¿Qué le pasó? Desde que murió Mallory, cuando lo miro. ¿Qué? ¿Qué es lo que ve? No sé. Es un extraño. Ni siquiera sé si puedo confiar en usted. Claro que puedes. Sea lo que sea. Por Dios, dígamelo. Ahora me estoy enamorando de ella. ¿Qué lío tengo? Ahora no, Izzy. Será mejor que se aleje de mí. Por su bien. No quiere decirlo para no ponerla en peligro. También la amo. Mi corazón está dividido. Como el de Alejandro Sanz. Tengo el corazón partido. ¡Usted! Busque al general Lafayette y dígale que acuda a la biblioteca. Venga, a la biblioteca. Hay que estudiar. Hay que estudiar, chicos. Y quítate ese sombrero tan raro de Bobby. Bueno, pues vamos a seguir viendo la cinemática porque... La conspiración fluye por el mismo corazón del consejo. Eso es. ¡Qué acusación tan atroz! Es que este es malo. Me niego a creerlo. Si el canciller me lo permite... ¡No pienso tolerarlo! No quiero oír una palabra más sobre estas absurdas conjeturas. Eso es porque eres malo y estás metido en el ajo. Eso es porque estás metido en el ajo. En los años que llevo de conocer a su padre, nunca lo había visto tan obstinado. Sus aliados atacan al mismísimo núcleo del imperio. Carlos, lo mismo está ciego como yo. No puedo soportar otro golpe tan duro como la pérdida de Mallory. Solo necesita viajar a Blackwall Yard. ¿Con qué pruebas? Fue una devastación total. Es verdad, lo he destruido. Un incendio provocado, según el inspector Conan Doyle. Parece ser que fue visto un pequeño grupo de rebeldes. El inspector Conan Doyle. Conan Doyle es el escritor de Sherlock Holmes. Exactamente. Esto es un easter egg. ¿Esa palabra easter que tanto le gusta al inspector? Huevo de Pascua. Ah, sí. Elemental. Elemental, querido Watson. Por eso dice Sherlock Holmes. Qué bueno. Están... Si lo desea, podría intentar persuadir al canciller de dejar el asunto en manos del consejo. Si verdaderamente hay un traidor entre nosotros. Claro. La noticia llegará a los oídos de los conspiradores. Eso es cierto. Ah. ¿Y qué propone? Cruce los muros de la United India House bajo el amparo de la noche. ¡Claro! Si existe alguna información que pueda arrojar luz sobre los sucesos de los últimos días, la encontraremos ahí. ¡Vamos juntos! ¿Eres el hermano de Grey? ¿Entrar en el cuartel general de la compañía? Sí, sin problemas. Está cortado con la misma tijera que Mallory. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Necesitaré su ayuda, Alistair. Creo que no sería muy apropiado que el caballero comendador fuera visto. ¡Conoce el terreno! Necesitaré que me guíe por la United India House. Venga, ayúdame. Si es cierto que hay una conspiración, su testimonio tendrá un gran peso ante su padre. Claro. Venga, di que sí. Muy bien. Gracias. A ver si va a ser este el malo. Y la voy a estar cagando. Pero nosotros dos solos no podremos infiltrarnos en el recinto. Y si lo que dice es cierto, no nos queda mucha gente en quien confiar. ¿Mi hermana? ¿Lafayette? No puedo involucrarlos hasta que tenga más pruebas. ¿Entonces? Tú y yo solos. Quizá conozca a la persona para ayudarnos. ¡Ah! Gracias, hermano. A lo mejor Rani. Bien, vamos a ver el resto de la cinemática antes de acabar el capítulo y así lo vemos todo. Estamos en un coche de caballos. Nos acercamos a la United India House. Uf, los cuarteles generales de la gran corporación de finales del siglo XIX. Supongo que el plan incluye la entrada principal. No se preocupe. He estado planeando nuestra incursión. Acceder al recinto ha sido más complicado de lo que creía, pero aquí estamos. Vamos por la puerta trasera, ¿no? No podemos entrar ahí a decir, oye, vamos a buscar a unos traidores. Capítulo 11, hermanos de armas. Bien, nos hemos hecho tres capítulos en un... El 9, el 10 y el 11. En un solo vídeo. 18º día de octubre de 1866. 18 de octubre en Duke Street. ¿Por la puerta trasera? Claro. Más o menos. ¡Qué emocionante, chicos!
Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por suscribiros, por darle al like, por decir a vuestros amigos que se suscriben y por poneros delante del espejo y decir ¡yo puedo! Nos vemos en el siguiente capítulo de 1886. Hasta mañana, cacotas. ¡Caquitas!